porciones bíblicas, textos bíblicos que se hacen muy conocidos, que se hacen, hoy diríamos, viral en la gente que va a las iglesias donde se habla de la Biblia, ¿verdad? Son textos que los hemos asumido y que no se nos olvidan. Hoy quiero referirme a un texto de esos que directamente salió de la boca de nuestro amado Señor Jesucristo. Usted sabe que los cuatro evangelios, más que todo, contienen la doctrina que Jesús enseñó y los hechos que Él hizo, las obras, los milagros, lo que Él hizo. Amén. Hechos de los apóstoles, pues tiene doctrina también y tiene los hechos de lo que hicieron los apóstoles. Bien, Jesucristo dijo, y esto me aterra: cielo y tierra pasará, pero mi palabra, otra vez, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. A ver, cuando el Señor Jesús habla así, lo está hablando de una forma muy seria, ¿verdad? Está haciendo énfasis en que lo que Él dijo es, será y no más. ¿Estamos? Está diciendo: ustedes, todo lo que están viendo, todo lo que incluso escuchan, la tierra, si levantan los ojos al infinito, infinito entre comillas, hacia lo sideral, dice, todo eso puede pasar, pero la palabra que yo doy nunca pasará. O sea, se hace efectiva. Lo que ha dicho nuestro Señor Jesús y la doctrina, gracias, bueno, se hace, es posible, es imposible que no se haga, que no se cumpla lo que Jesús ha dicho. ¿Están conmigo? Ese es el Señor. Ahora bien, estas palabras del Señor Jesús adquieren un poco más de relevancia cuando nosotros nos damos cuenta que están incluidas dentro del marco de Mateo 24. Y es una palabra profética, es una palabra de afirmación profética, pero es apocalíptica. Mateo 24, todos ustedes, o la mayor parte de ustedes, sabe que tiene que ver con eventos futuros. Ahora, el Señor Jesús fue el mejor profeta que ha venido a la tierra, porque Él es más que profeta, Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor tuvo que expresar estas palabras? ¿Saben por qué? Porque en Mateo 24, capítulo 24, versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron, ¿quién? Los discípulos. ¿Para qué? Para mostrarles los edificios del templo. Y el que sigue dice: entonces el Señor Jesús respondió y les dijo, ellos le mostraron el edificio queriendo exaltar la hermosura
del templo. Se dice que en esa época y en esa área geográfica era una de las estructuras sobresalientes en cuanto a lo hermoso. Por eso los discípulos le llamaron la atención al Señor para que Él se fijara en el templo. Yo digo, ¿sería que el Señor ya no había visto eso? Claro que sí. Él estaba acostumbrado a ir al templo, ¿sí o no? Desde muchacho, desde los 8 días, lo llevaron al templo. Entonces era un hombre que conocía el templo. Pero miren cómo son las cosas. En ese momento vienen los discípulos y le llaman la atención respecto al templo. Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué sería? Veamos lo que va a pasar. Y se respondió él y les dijo: ven todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea que derribado. Ahora miren, el templo judío y para los judíos era un epicentro en donde estaba la gloria de Dios, aun cuando en este momento ya no había gloria de Dios en el templo, pero en el primer templo sí estuvo la presencia del Señor. Ya en el segundo templo no lo hubo, y en este tercer templo menos. Amados míos, que la presencia del Señor nunca se retire de nosotros, que no sea solamente un ratito, que no sea solamente mientras venimos a la iglesia, que no sea solamente mientras estamos orando, sino que la presencia del Señor continuamente esté en nuestra vida, diariamente, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que realicemos, ¿verdad? La presencia del Señor debe estar. No seamos como el templo judío. El primer templo era la relevancia de la presencia del Señor. Pero por descuido de ellos, ese primer templo fue arrasado. Y bueno, el segundo templo ya no tenía esas características, menos este tercer templo. Sin embargo, como dije, era el epicentro de las reuniones, era el epicentro de los sacrificios, etcétera, que ellos hacían hacia el Señor. Meterse con el primer templo, cuando el Señor dice que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada, era una herejía, era una grosería meterse con ese lugar. ¿Me explico? Yo no sé cuántos le escucharon. Lo que sí sé es que los discípulos estaban muy preocupados por lo que el Señor había dicho. Pero venga acá, quiero hacer un paralelo con lo que habló del templo. Dijo algo del templo, dijo: no quedará piedra sobre piedra. Eso quiere decir, esto será que destruido totalmente. Pero quiero llevarlos a otro pasaje en donde él habla acerca, proféticamente, acerca de Jerusalén. Lucas capítulo 19 dice lo siguiente, pero déjenme hacer un pequeño, algo sobre el entorno, sobre el contexto para que él hubiese dicho lo que vamos a leer. Se encontró con un hombre, o un hombre lo buscó, un hombre que amaba al Señor. Y este hombre lo amaba tanto y lo conocía tanto y lo esperaba tanto, que cuando llegó ante o cerca de él, para llegar ante él, dice la Biblia que salió corriendo y se postró a sus pies. Para hacer esto, una persona es porque ama, es porque conoce, es porque anhela y es porque desea, ¿sí o no? Se postró a sus pies
Y estoy refiriéndome a aquel varón que la Biblia lo llama el joven rico. Y él le pregunta al Señor: Señor, bueno, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Y el Señor le contesta: ¿usted conoce los mandamientos? ¿Se acuerdan? ¿Usted conoce los mandamientos? Y el muchacho le dijo: claro, desde muy joven los he guardado. Jesús se los repite y le dice: ¿te acuerdas que los mandamientos dicen: no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera? Y el joven le dice: los he guardado. Era un hombre correcto, entre comillas, era un gran cristiano, ¿sí o no? Y la Biblia dice: y el Señor se quedó mirándolo y lo amó. Estas palabras, y el Señor se quedó mirándolo, son significativas. Como quien dice: el Señor lo examinó. ¿Recuerdan ustedes que Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones? ¿Sí o no? De pronto Jesús quiso dar algún significado con esto. El Señor se quedó mirándolo y lo amó. Y luego le dice: listo, sé que eres un hombre sincero, sé que estás en el camino, pero te falta una sola cosita. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes. ¿Y qué? Y entrégaselo a los pobres. Y dice, el texto dice que este varón se llenó de tristeza y se fue. Terrible, ¿verdad? Le dio donde era. En el corazón de ese muchacho, sobre el amor que le tenía a Dios, tenía otro amor: el dinero. Amén. Entonces, terminando ese texto, la Biblia continúa y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿de cuál ciudad? De Jerusalén. Dice: al verla, lloró sobre ella. ¿Y qué más? Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Mire, mire, el Señor va llegando a Jerusalén, levanta los ojos y ve todo Jerusalén. Él venía bajando de un lugar alto. Mire la expresión: oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, dice, lo que es para tu paz. Está hablando sobre Jerusalén, sobre toda la ciudad. Dice: mas ahora esto está encubierto, no lo ves. Tus ojos están como cerrados. Él estaba dando pasos para entrar a Jerusalén muy prontito como el rey de los judíos, como el Mesías. Y de verdad que lo recibió la ciudad, lo recibió de esa forma. Pero la ciudad fue un momentito nomás cuando ella se sacudió por la entrada del Señor. Pero luego en el momentito toda la gente, casi que hasta los discípulos, se olvidaron de ese sacudión que le dio el Espíritu Santo. Amados míos, que nosotros obedezcamos al Espíritu Santo siempre, que no sea por momentos, porque la paz de Dios sobre nosotros es siempre. El Señor le está diciendo: si tú supieses lo que va a pasar hoy, Jerusalén, si tú entendieras un poquito que tu paz está en lo que hoy va a pasar, o sea, la entrada de Él, que está queriendo decir,
para que siempre me aceptes, sociedad judía, para que siempre tengas presente que yo soy el Mesías y que yo soy quien traigo la paz y yo soy quien soy tu Señor. Pero la ciudad no pudo, la gente no pudo soportar eso. ¿Terminé? Por favor. Escuchen esto. El Señor lloró. Ajá, ahí está. Gracias. Porque vendrán días. ¿Por qué estaba llorando él? Sí. Porque vendrán días, ¿sobre quién? Sobre ti. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes, ¿qué? Te estrecharán. Te estrecharán. Está hablándole a la ciudad. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán, ¿qué? En ti, piedra sobre piedra, por cuanto, ¿qué? No conociste el tiempo de, ¿qué? Dice el Señor, el tiempo es hoy. Amén. El tiempo no es mañana ni pasado mañana. El tiempo es hoy. La Biblia dice, hoy es el día aceptable. O sea, otra vez vuelve y repite, sobre la ciudad, ya no sobre el templo. Dice, te rodearán y te sitiarán por todas partes. Te estrecharán, dale por favor el otro, y te derribarán a tierra. O sea, te volverán nada, Jerusalén. Y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Si ellos hubiesen conocido el tiempo de la visitación, ¿a qué se refiere? A la visita que les hizo el Señor, a ellos primero y luego a nosotros. Si tú te hubieses dado cuenta quién fue el que llegó, quién fue el que nació en el pesebre, pero dice, nada. Entonces perdiste el tiempo de la visitación. Y sobre ti, Jerusalén, no quedará piedra. Y lloró el Señor. ¿Qué les quiero decir, amados míos, con esto? Estoy hablando de una profecía que el Señor le dio al pueblo y a la ciudadanía, incluyendo a los discípulos. Que el templo y la ciudad iban a ser destruidos. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron la venida del Mesías. Estaba predicha antes de, etcétera, pero a ellos les faltó conocimiento. Y dice, no conociste. Amados míos, Dios quiere que usted y yo le conozcamos a lo sumo. Conozcamos la doctrina a lo sumo, conozcamos incluso el tiempo, en que estamos viviendo, que estemos siempre dispuestos a tener en cuenta cómo se desarrolla nuestra vida. Amén. No vivamos por vivir, no vivamos llegar la tarde y empezar la noche y llegar el otro día sin tener claro y mantener viva la euforia del Espíritu Santo en nosotros, sin mantener vivo lo que es el conocimiento de lo que el Señor tiene para el tiempo, para la ocasión y para cada uno de nosotros. Estamos con esta reflexión hoy. Yo quiero, en el nombre de Jesús, dejar en nuestras mentes que todo lo que el Señor ha dicho se cumple. Años 70, y todos ustedes lo saben, después de que murió nuestro Señor Jesucristo, años 70, 37 años más o menos de la muerte de Cristo al año 70, Jerusalén fue totalmente derribada. El templo fue totalmente derribado. No quedó del templo sino esas murallas que ustedes están viendo hoy día. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
Por eso dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fue una profecía para poco tiempo, pero hay profecías para mediano tiempo y para largo tiempo y para el fin. ¿Están conmigo? Los discípulos iban guardando todo esto en su corazón, como dice la Biblia. Y después de que él habló sobre el templo, los discípulos no se quedaron conformes. Llegaron al lugar donde siempre ellos estaban acostumbrados a llegar, a tener sus reuniones privadas. Y los discípulos, Mateo 24, y los discípulos, Mateo 24, 3, y los discípulos le hicieron entonces en privado la siguiente pregunta, hablaron con él haciéndole la siguiente pregunta. Y estando él sentado, ¿dónde? En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y ¿qué le dijeron? Dinos cuándo serán estas cosas. Párese ahí. Estas cosas, ¿a qué se referían? A lo que él había dicho del templo. Y de pronto, no sé si ya lo había dicho sobre la ciudad. Ahora le dijeron, los discípulos eran hasta prudentes, ¿no? Ellos cuando estaban en el templo no le preguntaron nada, lo dejaron quieto, porque sabían que si él hablaba más del templo, la cosa iba a estar difícil. ¿Recuerdan ustedes que una de las acusaciones para crucificarlo fue, él dijo que derribaría el templo, y en cuántos días? En 3 días. Si ese templo lo hemos levantado, Herodes lo levantó en 40 años, ese loco, ¿cómo va a decir que en 3 días lo va a levantar? Pero dice la Biblia, y ustedes lo saben, él no se estaba refiriendo a ese templo material, se estaba refiriendo a él. Aquí dice entonces los muchachos, los discípulos, cuando estaban ya en su reunión privada, le dije, ¿cuándo serán estas cosas? Se referían, ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo va a ser Jerusalén sitiada? ¿Cuándo será eso? Pero hay otra pregunta y ellos aprovechan y le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Miren, ya ellos habían aprendido. Ellos tenían 3 años, supongamos, no completo, de estar con el Señor. Habían asimilado la doctrina, porque ellos eran unos judíos que no tenían doctrina de iglesia, tenían doctrina de la ley. Sin embargo, el Señor vino y fácilmente ellos lo aceptaron. Fácilmente aceptaron lo que Él decía. Fácilmente aceptaron la doctrina. Ellos sacaron la doctrina de la ley y metieron la doctrina cristiana. O sea, ellos sí creyeron en Jesús de una. Amén. Hay gente que llega a la iglesia, acepta y luego se pone, no, pero mejor es como yo estaba viviendo, y empiezan otra vez con las antiguas doctrinas, costumbres, conductas. Estos no. Estos inmediatamente ya sabían de la doctrina que Él regresaría. También sabían de la doctrina del fin de los tiempos, y ellos lo llaman el fin del siglo. ¿Estamos, mis queridos? Pero yo, en el nombre del Señor, no voy a hacer énfasis sobre esas 3 respuestas que el Señor lo da, pues es el contenido de Mateo capítulo 24. Solo quiero referirme a esto que acabé de decir. En el año 70, 37 años después, esta profecía del Señor se cumplieron. Usted y yo somos conscientes de que todo lo que ha dicho el Señor se cumple.
Así es, unos cuantos no son todos. Y esa es la forma de vivir. Aceptamos al Señor Jesús, aceptamos que lo que Él ha dicho es verdad, pero cuando enfrentamos la situación, nos olvidamos de lo que dijo el Señor Jesús. Y allí es donde quiero, en el nombre del Señor, que tengamos presente, que seamos conscientes de que lo que ha dicho el Señor se cumple, porque se cumple. Que el cielo y la tierra pasará, pero lo que Él ha dicho, no solamente lo apocalíptico y lo profético, sino también lo que Él ha dicho para sostener nuestras vidas mientras estemos en la tierra, se cumplirá. Pero nosotros tenemos que creer, uno, en Él, dos, en su doctrina. No seamos incrédulos, porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Creyó. Mientras él creyó, Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando él empezó a darse cuenta que era imposible caminar sobre las aguas, Pedro se hundió. Y a veces tenemos los problemas y para nosotros es imposible que Dios tenga que ver con ese problema. Y por eso nos hundimos, por falta de confianza, por falta de tener confianza en lo que Él ha dicho. Y yo les digo a ustedes, vamos a ser raptadas, la iglesia va a ser raptada. Y dicen, sí, amén, gloria a Dios. Pero también les digo a ustedes, tiempos peligrosos vienen, tenemos que enfrentar con todo lo que el Señor nos ha dado. Y ustedes dicen, amén. Pero cuando vienen las situaciones personales, entonces uno empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque le hace falta la conciencia de que lo que Dios habló, eso es, se hará. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra que Él ha dado para ti, para mí y para nuestra familia, no pasará si tú quieres. Porque ahí es donde está la cuestión. Si tú quieres, Señor, di que yo vaya. Bueno, ven, le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro se fue como la araña caminando sobre las aguas. Pero luego Pedro puso su razón. Y es una instrucción para nosotros. No es una acusación a Pedro. Todos ustedes y yo sabemos que el Señor cumple promesas. El Señor cumple promesas. La primera promesa que ya Él cumplió fue aquella dada en el huerto del Edén, que no puede faltar. Cuando el Señor le dijo a Eva, y de tu vientre saldrá el que va a herir a la descendencia de la culebra en la cabeza. ¿Se acuerdan? De tu vientre, estoy parafraseándolo, saldrá el que va a herir en la cabeza a la descendencia de la serpiente. Y eso se vino dando por todo el Antiguo Testamento hasta que llegó el día. Amén. Las promesas del Señor se cumplen. Hasta que llegó el día cuando aquel ángel del cielo vino a la tierra. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? ¿Por qué? Porque él salvará. ¿A quién? ¿Quién es su pueblo? Los que le buscamos, los que nos arrepentimos, los que hemos creído en Él. Ustedes y yo y los que me están viendo en televisión, que han creído en el Señor, y los que van a creer, para ellos, dice el Señor, se llama Jesús. El que van a ser se llama, porque el nombre significa Salvador. Él salvará al pueblo de los pecados. ¿Está conmigo? Las promesas se cumplen. Dios cumple promesas. Pero déjeme decirle,
Cada promesa trae requerimientos. ¿Usted me está escuchando? Cada promesa requiere que se espere, que se tenga presente, que se tome, que se agarre, que lo hagamos propio. Cuando hablo de requerimiento, estoy hablando de petición. Una cosa que se considera como necesaria. Se considera necesario que usted y yo entendamos cómo recibimos las promesas del Señor. ¿Sí o no? Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo y ponerlo a funcionar. ¿Cuáles son los requerimientos que tienen cada promesa que el Señor nos ha dado? Quiero mencionarles un capítulo que ustedes también lo tienen muy presente, y es Deuteronomio capítulo 28. Por favor, Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus ¿qué? Mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará. ¿Sobre quién? Ahora, aquí hay una promesa, pero hay un requisito, un requerimiento. ¿Cuál es? Primero, si tú atentamente escuchares, atentamente es totalmente diferente a si tú escuchas, si tú oyes. Hay veces uno oye y no escucha, hay veces uno escucha y no oye. ¿Qué fue lo que me dijiste? Tú me dijiste ayer que algo me dijiste, pero yo estaba embolatado en otra cosa y no lo grabé. Mi esposa dice: háblale a la mente, porque después no esté preguntando dónde están las llaves. ¿Estamos? Si tú escuchases, ¿cómo? Atentamente. Requerir. El Señor requiere que nosotros seamos atentos a lo que Él nos está diciendo. No lo pasemos por alto. Por eso cuando iniciamos, yo oro con ustedes, yo estoy dispuesto a que el Espíritu Santo entregue a mi vida la palabra. Y le voy a decir algo: sígame con los ojos, con los oídos, con la boca, con las narices, con todo, mientras el predicador está aquí. Eso quiere decir estar atento, porque si solamente seguimos con los ojos, entonces los ojos se van y ponen otra cosa, se ponen por allá en otro lado, y le mandan, bombardean la mente y nos distraen. Amén. Seguir atentamente, dice, la voz de Jehová. Cuando yo digo síganme con los ojos, no es que estoy reemplazando a Jehová, a Dios, sino que cuando uno está hablando, si uno no, si el que está allá no está atento, se le va, se va para otro lado. Mira lo que dice: ojo, poner por obra todos que yo te prescribo, que yo te doy, que yo te he expuesto, que yo te enseño, dice el Señor. Entonces, ahí viene, entonces, si tú haces eso, tienes la capacidad para que yo, dice Dios, te exalte sobre todas las naciones. Él está hablando al pueblo, pero esto es para cada uno de nosotros, es para la familia, es para una ciudad, es para una nación. Si de verdad la nación, la ciudad, el área donde vivimos también lo recibiese de esa forma. Y de ahí en adelante, el versículo que sigue, ustedes se darán cuenta, ponlo por favor. El versículo que sigue, el número 2, dice: y vendrán, después de cumplidos estos requerimientos, entonces vendrán, ¿están conmigo? Sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán.
No dicen, y las bendiciones se esconderán, las bendiciones se volverán como difíciles para ti. Dice, te alcanzarán. Alcanzarán significa que yo voy adelante y las bendiciones están como atrás de mí. Estamos. Conciencia, conciencia. Dice, te alcanzarán. Otra vez viene y lo repite. Ese es el prerequisito o requisito. Si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Amados míos, gracias al Señor por cada uno de nosotros, porque le hemos conocido. Gracias al Señor porque Él se ha entregado. Me encanta cuando ustedes llegan alegres a la iglesia, cuando gritan. Hay veces los hacemos gritar a las malas. Por eso así. Los hacemos gritar a las malas. Y digan amén. Sí. Y no los oigo. Sí. Revienten el techo. Sí. Lo estoy obligando. Me gusta cuando ustedes son espontáneos. Si me gusta, a Dios le gustará el triple. Cuando somos espontáneos, cuando venimos a la iglesia contentos, cuando gritamos, cuando silbamos. Esto es una fiesta. Amén. Porque estamos recibiendo. Pero ojo, que no sea vano. Que no sea porque el que está aquí nos está impulsando y nos está moviendo. Y está bien, nosotros debemos permitir que nuestras emociones se muevan para Él. Pero antes de las emociones, yo diría, está el asiento nuestro, lo que somos, incluso la razón. Eso es lo que yo soy. Amén. Para poder estar parados sobre un piso firme que se llama la doctrina de Cristo. Yo sé que hay dificultades y que hay dificultades tan dificultuosas que a veces lo quieren tirar a uno al piso. Pero siempre debemos estar conscientes de que Dios está con nosotros. Y si usted no da para recordar eso, llame a alguien que tenga un poquito más que lo que usted tiene, o si está a la par, y dígale, estoy así asado. Mira, antenoche veníamos mi esposa y yo en el carro llegando, pues, bueno, veníamos saliendo no sé dónde, y alguien de nuestro afuera nos llamó, y esa persona nos dice, oren por mí, estoy desesperada, estoy no sé qué. Bueno, y nosotros oramos por esa persona, oramos, oramos. Al día siguiente la llamamos y me dice, ay, sí, hoy amanecí bien. ¿Por qué? Porque hay momentos cuando nosotros necesitamos que alguien nos recuerde. Hay momentos que de verdad nos enturbamos de tal forma que hasta pesadez y tinieblas nos llegan. Pero si tenemos una ayuda, alguien que nos ayude, el líder, el pastor, yo sé que el Señor. Pero si usted no da para estar en batalla y no le dice a nadie que lo ayude, a alguien que pueda ayudarlo, no vaya a escoger aquel que viene saliendo del fango y usted diga, va a decirle, ayúdame a salir del fango, y él dice, no, yo estoy hasta el cuello. No, pues una persona que lo pueda ayudar. ¿Está conmigo? Entonces mire, toda promesa tiene un requisito, tiene requerimiento. ¿Está conmigo? Tiene requerimiento. Que no sea solo bla, bla, gritería, que yo no, tenemos que ser firmes. Todo promesa Dios la quiere cumplir, pero depende de nuestra firmeza. ¿Están conmigo? Eso que dijimos, esa es la principal promesa, Jesús, nuestro Salvador. Llamará su nombre Jesús. Gracias al Señor. Yo estoy seguro que 99% aquí, de pronto habla alguien que está llegando. Estamos seguros de la salvación porque en Cristo la hemos obtenido y hay seguridad. Muchas veces es más patético, es más para nosotros, es más fácil creer que voy para el cielo a que el Señor me dé un empleo. Seguro, es más fácil creer que voy para el cielo a creer que el Señor puede hacer milagros y me va a dar un empleo, por hablar así algo, ¿verdad?
Porque una de las cosas que más nos mueve aquí en la tierra es el modus vivendus, y Dios está dispuesto a todo. ¿Está conmigo? Bien, Jesús fue nombrado Jesús porque Él salvaría a nuestras vidas del pecado, porque Él perdonaría. Amén, amén. Y miren lo que ya Él dice, Juan 6:47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene que. Amén. El ángel dijo, Él salvará al pueblo del pecado. Ahora ya Él es un hombre de más de 30 años. Está en el ministerio público. Y mira lo que dice. De cierto les digo que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo repito, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Denle la gloria a Dios porque usted tiene vida eterna. Tiene vida eterna, tenemos vida eterna. No vendremos a condenación, déjeme hablar. No vendremos a condenación. Él nos ha dado vida. Y no nos ha dado cualquier vida. Él aspira a darnos vida abundante, buena vida para la gloria de Dios. Ahora dice, el que cree en mí. Y más adelante el apóstol dice, los demonios también creen, ¿se acuerdan? Y tiemblan. ¿Qué es creer en Él? Significa ser, participar de Él. Amén. Creer en Jesús, para Jesús. Para un montón de gente no, pero para Jesús. Y para los que le hemos conocido, es que nosotros debemos participar de Él. A ver, ¿será que yo lo puedo expresar? De Él yo puedo, cuando yo creo en Él, realmente yo participo de Él. ¿Qué es participar de Él? Hacerlo parte de mi vida. Lo de Él es mío y lo mío es de Él. Lo que Él ha dicho para mí es chulo. Lo que Él ha dicho en su palabra para mí no tiene discusión. Ustedes me perdonan. Estoy delante de Él como derribado a sus pies, crédulo totalmente, que si Él me dice corre, yo corro. Si Él me dice detente, yo me detengo. Soy parte de Él. Eso fue lo que Él significó también en la Pascua, en la cena del Señor. Somos parte de Él. Lo comemos, pero no lo comemos, solamente es un símbolo, ¿verdad? Pero lo hacemos nuestro. Ahora, creer en el Señor no es superficialmente. Otra vez, creer en el Señor es ser parte de Él, absolutamente. Participar de Él. Juan 17, 1 y 3. En primer lugar, para poder participar de Él, miren lo que Él dice. Estas cosas habló Jesús. ¿Y qué? Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que también tu Hijo te glorifique. Sigue, por favor. Dice, como le has dado potestad, ¿sobre quién? Sobre toda carne. ¿Para que qué? Para que dé vida eterna. ¿Para qué? ¿Qué potestad tiene Jesús? Para que dé vida eterna. ¿A quién? A todos. Él está hablando con el Padre. A todo lo que me diste. Sigue. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, participar de Él en primer lugar es conocerle. Si no le conozco, no puedo participar de Él. Y mira lo que dice,
Esta es la vida eterna. La vida eterna. Que te conozcan a quién. ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? El Padre. Jesús está arrodillado, digo yo, hablando con el Padre. Son las últimas horas de su vida aquí en la tierra. Y Él se está dirigiendo al Padre y está diciéndole: gracias por los discípulos que me has dado, por lo que, la semilla que he podido sembrar. Pero lo único que yo te pido, que es verdadero y que los puede llevar a ti, es que te conozcan. ¿Conozcan a quién? Entonces repito, hay un Padre. Hay un Padre. Hay un Padre. Jesús está hablando de su Padre. Hay un 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 Padre. ¿Por qué aplauden? ¿Por qué aplauden? Grábenlo. Hay un Padre. Hay un Padre. Métanlo aquí. Nunca se les olvide que hay un Padre. Cristo lo manifestó. Que te conozcan a ti. Y Él está hablando con el Padre. Por eso les traje desde el versículo 1. ¿Y quién es el Padre? Dice: el único Dios verdadero. Pero ¿por qué se mete Él ahí? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces diga conmigo: hay un Padre y hay un Jesucristo que el Padre envió. Ya, eso es doctrina. Vuélveme a poner desde el 1, por favor. Desde el 1 otra vez. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre. No dice, abrió un hueco y miró para el fondo de la tierra y le dijo: Padre. ¿Qué hizo? Cuando usted va a hablar con alguien, ¿dónde pone los ojos? En mala educación, que está hablando con alguien y le dé la espalda o el reojo. Yo me estoy explicando. Dice que levantó los ojos al... Si usted dice cielo, si yo digo cielo, para nosotros, allá, Dios. Amén. Levantó los ojos al cielo y se dirigió ¿a quién? A su Padre. Y empezó a decirle: Padre, ya yo he terminado esta situación. Ya yo vine y cumplí. La hora llegó. Ahora, glorifícame para que también tú glorifica a tu Hijo. ¿Cuál es el Hijo? El que está hablando. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo que te glorifique. Dale, por favor. 2. Como le has dado potestad sobre qué. Diga conmigo: Jesucristo tiene poder sobre toda carne, sobre todo hombre, sobre todo animal. Jesucristo tiene poder. Es una palabra que salió de su boca. Jesucristo tiene poder sobre los animales. Le sale a usted un tigre, párelo en el nombre de Jesús. Hay alguien portándose mal y haciéndole maldad, ore por él en el nombre de Jesús. Jesucristo tiene potestad sobre toda carne. Además de eso, da que vida eterna a todos los que le diste. Vida eterna. ¿Tiene usted familiares que no tienen la vida eterna? Jesucristo tiene potestad para darle vida eterna. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Orar. Dale, por favor, el 3. Y esta es la vida eterna. Oh, ¿cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. O sea, el que no conoce al Padre y al Hijo no puede tener la vida eterna. ¿Está conmigo? ¿Cómo va a estar usted, a vivir usted en el seno de alguien si usted no lo conoce? A usted no lo conocen. No vaya a mi casa si yo no lo conozco, porque no le voy a abrir la puerta.
Y si son las 12 de la noche, menos. Yo le abro la puerta al Yeye. Llega a la 1 de la mañana e inmediatamente Yeye entra. Que por molestar. Pero si usted y yo no conocemos al Padre y al Hijo, no podemos tener vida eterna. ¿Están conmigo? Eso es doctrina. Eso es doctrina a la cual yo, usted y todos tenemos que estar apegados. ¿Por qué somos salvos? Porque conocemos al Padre, porque conocemos al Hijo y de una vez le suelto al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo conozco? Juan capítulo 17, versículo 7, versículo 13. Juan capítulo 17, versículo 3. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Oiga eso. Ahí sigue el Señor diciéndola, todavía está hablando con el Padre. ¿Por qué? Porque las palabras que tú me diste, yo se las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que ¿qué? ¿Sabe cómo se conoce al Padre y al Hijo? Por la palabra. La palabra que tú me diste, yo las he enseñado. La palabra que tú me diste, yo se las he entregado. Ojo, si no conocemos la palabra, no conocemos al Padre, no conocemos al Hijo, tampoco al Espíritu Santo. Y cualquier mondongón que llegue por ahí puede pasar por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Y si no es el que es el verdadero, usted será engañado. Y usted no irá a conocer la vida eterna. ¿Está conmigo? Dele la gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es palabra, verbo? ¿Qué es verbo? ¿Qué es palabra? La facultad natural que tenemos los humanos de expresarnos. Palabra, los mudos por señas, pero se expresan. Claro que yo no puedo hablar bien con un mudo, porque no conozco su lenguaje. Pero entre ellos y los que se expresan. La palabra nos la dio el Señor. La palabra, el verbo, el cómo hablar, es para que nosotros nos expresemos y nos entendamos. Y por eso Él nos habla con su palabra que está escrita. Muy bien. Ahora bien, ¿qué más hace la palabra? Así por encimita. Juan 15:3. ¿Ya lo vimos? No. Juan 15:3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra nos limpia. Yo me acuerdo que una vez hablamos de eso aquí. La palabra nos limpia. ¿Por qué nos limpia la palabra? Ya les voy a decir el por qué. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para qué, y el que es enseñado aprende. Y dice: y si aprende la palabra, entonces la palabra nos qué, nos redarguye. ¿Qué más nos hace? ¿Qué más? Nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿En qué? La palabra redarguir significa impugnar, rechazar. Cuando conocemos la palabra, entonces esa palabra versus, o mejor, con, más, con el Espíritu Santo, somos redarguidos, somos corregidos para la gloria de Dios, somos frenados y somos nuevamente trasladados a lo bueno. ¿Están conmigo? Le damos la gloria a Dios. Bien, Juan capítulo 5, para dejarlo más, 15, perdón. Juan 15, 22.
Juan 15, 22 dice, si yo no hubiese venido, está hablando el Señor, si yo no hubiese venido ni les hubiera hablado, no tendrían ¿qué? Pecado. Dice, pero ahora no tienen excusa. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús dice, ¿por qué vino el Señor? El Señor vino para salvar a los pecadores. Ahora, perdónenme, el Señor vino para salvar a los pecadores. Y no solamente vino con la mente puesta en salvarlo. Él vino para enseñarnos cómo nos iba a salvar. El hecho de que el Señor vino a la tierra no significa de que Él trajo salvación sin que usted y yo entremos en cumplir lo que veníamos diciendo. ¿Me estoy explicando? El hecho de que Él vino a la tierra y trajo salvación, pero tenemos que entrar por los requerimientos para esa salvación. Si Él no hubiese venido y no nos hubiera hablado, nosotros libres estuviésemos de pecado. Ahora, si Él hubiese venido solamente a hacer milagros, y no hubiese enseñado, nosotros no tendríamos pecado. Hay gente que cree que con el milagro se va a salvar. Usted puede ser resucitado de los muertos por un hombre que el Señor use, o una mujer. Usted puede ser resucitado de los muertos, pero si usted no busca al Señor, se va para el infierno. Amén. Porque hay unos requisitos que tenemos que cumplir para obtener la vida eterna. Si Él no hubiese hablado, no hubiese dejado doctrina, si Él no hubiese dicho cómo es el camino, no habría pecado. Vino para hacer milagros solamente. Pero Él vino a hacer milagros y estableció el cómo corregirnos del pecado y adquirir la santidad. ¿Están conmigo? La gloria sea del Señor. Toda la gloria sea para Él. Eso está bueno. Romanos, capítulo 6, versículo 22 al 23. Romanos 6, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, mas ahora que habéis sido, ¿cómo? Libertados del pecado. ¿Y qué más? Y hechos, ¿cómo? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Yo quiero ver las manos en alta, no solamente porque amén, pero amén y esta ya son dos cosas, más trabajo. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos como siervos de Dios, tenemos que, y tenemos, o sea, tenemos por nuestro fruto que, y como fin, hoy santificación. Otra vez lo voy a leer. Ya. Ahora que habéis sido como, cuando uno es libertado del pecado, díganme. ¿Cuándo? Cuando reconocemos a quién, a Cristo como Salvador, primero, y luego reconocemos que somos pecadores y que tenemos que tomar una decisión y decirle al Señor que nos perdone. Y después de decirle al Señor que nos perdone, pedirle el Espíritu Santo ¿para qué? Para que nos ayude, nos dé la fortaleza a continuar en la santificación. Santificación en el verbo no es algo que es ya. No sé de gramática, ustedes los gramáticos me responderán. Santificación es un proceso. Amén. Que empieza ¿cómo? Por conocer al Padre, por conocer al Hijo. ¿Y qué más? Por escuchar ¿qué? La palabra. ¿Y qué más? Y llevar fruto, y llevar fruto es, si estoy creciendo,
Una especie no crece y se queda, o crecida y no, sino que lleva fruto. Cualquier especie, sea animal, sea vegetal, lo único son las piedras. Y hasta las piedras crecen. Cuando hay esos terremotos, se abren, pero a otras les cae encima más piedra y se van pegando. Habéis sido libertados del pecado. Escuche esto. El hecho de conocer al Padre, de conocer al Hijo, de entender la Escritura, de proveernos de la Escritura, de, ¿qué más dijimos? Obtenemos, ¿qué? Santificación. Y somos hechos siervos del Señor, llevando, ¿qué? Fruto. Y obtenemos, ¿qué más? La vida eterna. Y decía, no se preocupe, porque usted como santo todavía tiene problemas de carácter. Lo que tiene que hacer es buscar al Señor de la forma que nos quite el carácter. Vamos a crecer, a dejar el mal carácter. Eso se llama crecimiento. No se preocupe si todavía usted mira para las esquinas donde tomaba ron. Lo importante es que usted no se siente en esa esquina y le diga al Señor, no quiero más nunca sentarme ahí. Eche para adelante, vamos en la santificación. Si se le salió una mentira porque se le chispoteó, no se preocupe. Esa es una alerta para que no se vuelvan a chispotear más. Todo pecado que cometemos es una alerta para que entendamos que cada día necesitamos del alimento, de la palabra, del Espíritu Santo para estar firme, para no dejarnos arrebatar lo que el Señor nos ha dado, para no perder lo que el Señor nos ha dado. ¿Estamos? Y por último dice, y como fin, la vida eterna. En la eternidad, cuando tengamos la vida eterna, no vamos a estar batallando más con este cuerpo peligroso, esta naturaleza tendenciosa hacia el mal. No vamos a batallar más. Allá cesará todo quebranto, todo orgullo. Si usted es orgulloso todavía, pídale el perdón que le quite el orgullo. Si usted todavía es un alzado, alzada, por favor bájese y empiece el proceso. Empecemos el proceso de la santificación. Dios no vino a buscar justos, porque no hay. Vino a buscar pecadores para justificarlo. Y seremos justos en el nombre del Señor en la medida en que usted quiera, para la gloria de Dios.